¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para las que no me conocen, para las que están por primera vez aquí, bienvenidas. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se vaya sin suscribirse. Para mis hermosas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y como ya se dieron cuenta, chicas, ese es el modelo que les voy a enseñar a hacer ahora. Este modelo ustedes lo pueden hacer tanto para niña como de niño y queda perfecto. Ahora sí vámonos a la lista de materiales. En esta ocasión, chicas, yo voy a ocupar esta marca, es Annie, es de la línea Círculo y es 100% algodón. Lo voy a ocupar en color blanco y en color rojo. Voy a ocupar un botón a elección de ustedes y un gancho de 1.75 milímetros. Y ahora sí, vámonos al paso a paso. Vamos a hacer la suela, vamos a hacer una tira de 19 cadenas y vamos a contar en la primera, en la segunda cadena, vamos a hacer el primer medio punto. Vamos a continuar con 16 medios puntos más para tener un total de 17 con este que hemos hecho en la segunda cadena. Entonces vamos a continuar haciendo los medios puntos. Listo, una vez que hayamos hecho los 16 medios puntos, vamos a hacer en el último punto que nos queda, vamos a hacer 4 medios puntos en ese mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a continuar con 16 medios puntos de esta manera. 1, 2, así hasta que ustedes tengan 16 medios puntos. Listo, una vez que hayamos hecho los 16 medios puntos, en el último punto que nos queda, chicas, que está acá, vamos a hacer un medio punto. Aquí está. Listo. Como que abrimos tantito, chicas, tantito, tantito abrimos. Y apenas y se logra ver este punto que está aquí. Aquí, chicas, vamos a cerrar con un punto deslizado. Inserten les va a costar porque está un poquito apretadito para quedarnos justo en medio de la línea. ¿Se fijan? Bueno, tenemos terminada la vuelta número 1. Vamos a empezar con la vuelta número 2 y vamos a hacer una, dos cadenas. Nos vamos a pasar al siguiente punto aquí y vamos a hacer un aumento triple de medio punto alto. ¿Qué quiere decir que con el aumento triple que van a ser 3 medios puntos altos en el mismo punto? Aquí están las 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento simple. Ahí está. Tenemos un aumento triple y un aumento simple. Vamos a continuar con 7 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un aumento de puntos altos. Continuamos con 2 aumentos triples de puntos altos. Aquí está el primer aumento triple. Hacemos el segundo aumento triple. Continuamos con un aumento. Aquí está. Tenemos un aumento, dos aumentos triples y un aumento. Vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este. Hicimos 8 puntos altos y 7 medios puntos altos. Entonces vamos a hacer esto de este lado.
Listo, una vez que hayamos hecho los 8 puntos altos y 7 medios puntos altos, vamos a continuar con un aumento de medios puntos altos. En el siguiente punto, un aumento triple. Listo, tenemos terminada la vuelta número 2. Cerramos con un punto deslizado en la segunda cadena. Y aquí está. Vamos a empezar la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un medio punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medios puntos. Esta vuelta se va a trabajar toda en medios puntos. Vamos a continuar haciendo 18 medios puntos. 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan 18 medios puntos. Una vez hecho los 18 medios puntos, vamos a continuar con un aumento. 2 medios puntos, 1, 2, un aumento, 2 medios puntos, 1, 2, un aumento, 2 medios puntos y un aumento. Tenemos 4 secuencias de un aumento y 2 medios puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 aumentos. Miren, eso es algo que no me gusta a mí de este hilo, porque conforme tú lo vas tejiendo, empieza a sacarte estas bolitas que apenas se ven aquí, te las empieza a sacar, no sé por qué. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos del otro lado con 18 medios puntos. De esta manera hasta tener los 18 medios puntos. Una vez que hayamos hecho los 18 medios puntos, vamos a hacer un aumento y un medio punto. Y cerramos, chicas, en la cadenita. Aquí así. Cerramos con un punto deslizado y tenemos terminada la vuelta número 3. Vamos a empezar con la vuelta número 4 y vamos a hacer una, dos cadenas, nos pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento de medios puntos altos. Hacemos un medio punto alto, un aumento, un medio punto alto, un aumento, tenemos las dos cadenas, un aumento, un medio punto alto, un aumento, un medio punto alto, un aumento. Continuamos con 11 medios puntos altos. 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan 11 medios puntos altos. Listo, una vez que hayamos hecho los 11 medios puntos altos, vamos a continuar con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 3, 4 y 5, que no me quiere enfocar esto. Vamos a hacer un aumento de puntos altos. En el siguiente punto, un punto alto, un aumento. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente, un aumento. Continuamos con 4 puntos altos. 1, 2, permítanme, 3 y 4. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer un aumento en el siguiente punto, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento
y tenemos terminado lo que es la puntera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, 5 puntos altos y 11 medios puntos altos. Listo. Una vez que hayamos hecho los 5 puntos altos y los 11 medios puntos altos, vamos a hacer un aumento, un medio punto alto, un aumento, un medio punto alto y terminamos la vuelta con un aumento de esta manera y cerramos la vuelta con un punto deslizado en la segunda cadena. Tenemos terminada la vuelta número 4, vamos a empezar la vuelta número 5 y vamos a hacer una cadena. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un medio punto. En el siguiente punto, un medio punto. En el siguiente punto, hacemos un aumento. Vamos a hacer dos puntos, dos medios puntos. 1, 2, un aumento. Continuamos con 19 medios puntos. Así, 1, 2, hasta que ustedes tengan 19 medios puntos. Listo, una vez que hayamos hecho los 19 medios puntos, vamos a hacer un aumento. Esta vuelta se trabaja en medios puntos. 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Continuamos con 19 medios puntos. 1, 2, 3. Así hasta que ustedes tengan 19 medios puntos. Una vez hechos los 19 medios puntos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 2 medios puntos, 1, 2, un aumento. Y terminamos la vuelta con 2 medios puntos, 1 y 2. Y cerramos, vamos a cerrar. Recuerden que estamos cerrando en la cadenita así. Ah, pues en esta ocasión no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer directo sobre el primer medio punto que hicimos. O sea que aquí vamos a cerrar. Y ahí tenemos cerrada la quinta vuelta. Vamos a hacer la vuelta número 6 de la siguiente manera. Vamos a hacer una cadena. En ese punto donde hicimos la cadena y deslizamos, no vamos a hacer punto. Nos vamos a pasar al siguiente, déjenme que me enfoque, al siguiente punto. Aquí. Y vamos a hacer el primer medio punto. Y vamos a hacer medios puntos por toda la vuelta sin aumentos, como se presentan los puntos. Teniendo un total ustedes de 75 medios puntos. No pueden tener más ni pueden tener menos. Tenemos que tener a fuerzas esa cantidad, 75 medios puntos. Entonces vamos a hacer los medios puntos y les digo cómo vamos a cerrar de este lado. Bueno, ya terminamos la vuelta. Y vamos a cerrar de la misma manera que cerramos la vuelta anterior, no sobre la cadena, sino sobre el primer medio punto que hicimos. Aquí está, ahí se puede ver. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cerrar. Aquí vamos a cortar nuestra hebra. Voy a pasar este hilo hacia atrás, esta hebrita que me quedó acá. Listo. Entonces vamos a continuar con el alzado del zapato. Bueno, chicas, van a hacer lo siguiente. Van a contar ustedes 30 puntos para el frente, que es esta parte, y son 45 puntos para lo que es el talón. ¿Ok? Por eso es que les digo que tenemos que tener a fuerza sí o sí los 75 puntos. Entonces vamos a empezar. Una vez que ustedes ya marcaron sus 45 puntos y 30 para acá, vamos a empezar a trabajar lo que es la parte de atrás. Todo se trabaja separado, chicas, la suela, la correa y la parte trasera, todo es por separado.
Bueno, donde puse el marcador, no, porque ese es mi número 30. Voy a empezar en el siguiente punto y solamente tomando la hebra trasera. Voy a hacer una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un medio punto. En esta vuelta vamos a hacer 75 medios puntos. Una cosa que les quiero decir es lo siguiente. En donde está el punto deslizado, chicas, que se hizo aquí y que está aquí, no vayan a hacer punto, porque si ustedes hacen un punto ahí me van a aumentar un punto, entonces van a tener 46 puntos y necesitamos 45 solamente. Entonces, cuando ustedes lleguen al punto deslizado, lo que van a hacer sencillamente es saltárselo y continuar tejiendo. Tienen que ir contando sus puntos para que efectivamente ustedes tengan sus 45 puntos. Como les dije, aquí está el punto deslizado, chicas. Ustedes lo que van a hacer es sencillamente saltárselo, se pasan al siguiente punto y continúan tejiendo y no pasa nada. O sea, no nos queda una separación, un hoyo, no. Entonces vamos a continuar. Listo, tenemos terminada la primera vuelta del talón y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta lo vamos a hacer en todas las siguientes vueltas que vamos a tejer hacia adelante. Vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución. Esta disminución siempre se va a hacer al principio y al final. Y vamos a continuar haciendo 41 medios puntos, 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan 41 medios puntos. Listo, una vez que ustedes hayan hecho los 41 medios puntos, van a hacer una disminución de medios puntos. Una cadena, van a girar, van a hacer una disminución al inicio y van a trabajar exactamente como trabajamos la vuelta número 2, vamos a trabajar las siguientes vueltas. Siempre en cada vuelta van a ir disminuyendo 2 puntos. Ustedes van a trabajar de la vuelta 3 a la vuelta número 10 con una disminución al inicio y una disminución al final. En esta vuelta número 3 ustedes van a tener 39 puntos. En la vuelta número 4 tienen que tener 37, en la 5 35, en la 6 33, en la 7 31, en la 8 29, en la 9 27 puntos y en la número 10 van a tener 25 puntos. Entonces vamos a continuar haciendo las siguientes vueltas. Listo, chicas, una vez que ustedes hayan hecho las 10 vueltas, como les dije, con disminución al inicio y una disminución al final, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer un medio punto. En esta vuelta tenemos que tener 27 medios puntos. Entonces, continuamos. Una vez que hayan hecho sus 27 medios puntos, cortan el hilo y esconden la hebra. Una vez que ustedes tengan sus 10 cadenas, vamos a cerrar en un círculo con la primer cadena, de esta manera, y nos queda algo así. Continuamos tejiendo 21 cadenas, 1, 2, 3, 4, así hasta que ustedes tengan 21 cadenas. Una vez que ustedes hicieron las 21 cadenas, vamos a hacer 20 medios puntos, empezando en la segunda cadena. Tenemos 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan los 20 medios puntos. Una vez que tejimos los 20 medios puntos, vamos a trabajar en el aro que quedó aquí. Vamos a hacer dentro de las cadenas, vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, 1, 2 cadenas, un medio punto dentro de esas cadenas. 2 cadenas, 1, 2, 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con 20 medios puntos, como lo hicimos alrededor en este lado. Bueno, entonces continuamos con 20 medios puntos. Una vez que hayamos hecho nuestros 20 medios puntos,
vamos a hacer una, dos cadenas. En ese mismo punto donde hicimos el número 20 vamos a poner un medio punto. Vamos a hacer una, dos cadenas y cerramos con un nudo, perdón, con un punto deslizado en la primera cadena. Tenemos terminada la vuelta número 1. Vamos a empezar la siguiente vuelta. Vamos a hacer una, dos cadenas y vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Continuamos con 15 medios puntos. Tenemos 2 así hasta tener un total de 15 medios puntos. Una vez que hayamos hecho nuestros 15 medios puntos, vamos a hacer 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos a donde están las cadenitas que hicimos en la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer 2 medios puntos altos. 2 cadenas. En ese mismo punto volvemos a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Está el medio punto que hicimos. Hacemos un medio punto alto. Llegamos a las siguientes dos cadenitas, ahí vamos a hacer lo mismo, 2 medios puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo punto volvemos a hacer 2 medios puntos altos, de esta manera. Y vamos a continuar haciendo 5 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con 15 medios puntos como lo hicimos en el otro lado y tenemos listo nuestro ojal. Una vez hecho los 15 medios puntos, vamos a continuar con 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos a las cadenitas. En esas cadenitas vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Ahí vamos a hacer 2 medios puntos altos, 2 cadenas. En ese mismo punto, 2 medios puntos altos. Tenemos el medio punto que hicimos. Ahí vamos a hacer un medio punto alto. Llegamos a las dos cadenitas. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. 2 medios puntos altos. 1, 2 cadenas, 2 medios puntos altos, 1 y 2. Terminamos la vuelta y cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado. Y vamos a dejar un trozo largo para coser a el zapatito. Listo. Esta es la correa. Ustedes ya pueden ir cosiéndola de acuerdo al lado que ustedes lo van a poner. Yo tengo que ponerlo de este lado porque yo ya tengo el derecho. Y ustedes lo van a coser, chicas, de la siguiente manera. Va así, va como que esquineadito. Miren, aquí está. ¿Se fijan? O sea, no va como que tan derecho. Entonces ustedes lo van a acomodar así y lo van a coser. Vayan cosiendo ya su botón también. Este se los recomiendo que también nos quede así, que no nos quede así parejo, que nos quede así para que se vea bien cookies, así como lo puse yo. Miren, ¿se fijan? Bueno, así vamos a coserlo nosotros y vamos a empezar lo que es la parte de enfrente, lo más fácil del mundo. Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar haciendo 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que ustedes tengan un total de 15 cadenas. la siguiente vuelta vamos a contar de la primera. En la segunda cadenita vamos a hacer el primer medio punto. Vamos a hacer 13 medios puntos más para tener un total de 14 con ese que hicimos en la segunda cadena. Entonces vamos a continuar tejiendo. Vamos a empezar la segunda vuelta. Vamos a hacer una cadena, giramos, vamos a hacer 12 medios puntos, 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan 12 medios puntos. Una vez hecho nuestros 12 medios puntos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento,
En el último punto que nos queda, un medio punto. Una cadena, giramos. Y en la tercera vuelta vamos a hacer un medio punto, un aumento, dos medios puntos, uno y dos. Y vamos a deslizar en el siguiente punto. Hacemos una cadena, giramos. Y vamos a deslizar un punto. De esta manera, deslizamos. Y vamos a hacer dos medios puntos. Uno, dos. Un aumento en el siguiente punto. En el último punto que nos queda, hacemos un medio punto. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Hicimos la cadena, vamos a girar. Vamos a hacer un medio punto, un aumento. Vamos a hacer 6 medios puntos. Tenemos 1, 2, 3. Aquí, chicas, se ve apenas un... Aquí está, aquí se ve, ese es el punto deslizado. 4. Y quiero que me pongan un poquito de atención aquí, chiquillas. ¿Okay? Aquí se ve como un bultito. Aquí, aquí está. Ahí, dentro de eso, vamos a hacer un medio punto. Tenemos el 5. Y nos pasamos al siguiente punto. Tenemos el número 6. ¿Ok? Entonces, vamos a deslizar un punto. Una cadena. Vamos a girar. Vamos a deslizar un punto. Déjenme marcarle acá que ya hice el número 6. Vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. En el siguiente punto, un medio punto. Una cadena. Giramos, un medio punto, un aumento. Déjenme marcar acá que ya hice el número 6, espérenme. Vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer... punto deslizado, una cadena, ya saben, deslizamos uno, déjenme marcar acá, vamos a hacer 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento, en el último punto, un medio punto. Una cadena, giramos, un medio punto, un aumento, déjenme marcar acá, 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4 medios puntos, vamos a deslizar uno, una cadena, giramos, deslizamos uno, espérenme, déjenme marcar acá. Y vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ustedes van a decir, ah, bueno, ya, chichi, ¿eso qué es? Ustedes no se me preocupen todavía. Hacemos una cadena. Vamos a girar. A partir de aquí vamos a tejer en hilera. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5,
6. Aquí, chicas, donde se ve este bultito, vamos a hacer, espérenme, 6. Miren, aquí ustedes si voltean su tejido van a ver así como unas cadenitas. Esas es un punto, porque son los puntos deslizados que hicimos. Ahí está un punto. En este bultito que se ve aquí, vamos a hacer un medio punto. Entonces tenemos, a ver, voy a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí están las cadenitas que les digo, 10, el bultito, 11, 12, aquí están las cadenas, 13, el bultito que les digo, 13, 14, 15. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4, 5. En el número 6 vamos a hacer un medio punto. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto. Una cadena, giramos, vamos a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Vamos a hacer 5 medios puntos en las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a ver, déjenme ver, tenemos que tener 22 cadenas. 22 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Conté mal. Tenemos que tener 22 puntos. Aquí, ¿qué vamos a hacer en la siguiente vuelta? Vamos a hacer siempre al inicio y que terminen ustedes una vuelta, tienen que hacer una cadena, giran y empezamos a hacer una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Se fijan? Bueno, ya saben cuál estamos, qué lado es, ¿verdad? Miren, ya la agarraron forma. Bueno, entonces vamos a continuar tejiendo aquí así, teniendo 22 puntos hasta la vuelta número 19. ¿Cómo van a saber ustedes la vuelta? Cuéntenle aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer 6 vueltas más de 22 medios puntos y les digo lo que sigue. Listo, chicas, tenemos terminada hasta la vuelta 19. Como quien dice, se tejieron 8 vueltas desde la cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar haciendo una cadena. Giramos. Vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. En las 6 hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una cadena, giramos y vamos a empezar a hacer lo que es esta parte. La vamos a hacer de este lado. Entonces hicimos una cadena. Vamos a hacer
Permítanme. Como les dije, giramos, hacemos un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a deslizar un punto. Giramos, deslizamos un punto. Déjenme marcar acá. Aquí, chicas, acá trabajamos en aumentos. Este lado va a ser en disminución. Ok, entonces vamos a hacer tres medios puntos. 1, 2, 3. Vamos a hacer una disminución. Y en el último punto que nos queda, un medio punto. Una cadena, giramos, un medio punto. Permítanme, déjenme marcar acá, chicas, perdón. Ok, ya. Una disminución. Y vamos a continuar con 6 medios puntos. 1, 2, en el punto deslizado, aquí se forman unas cadenitas, chicas. Ustedes lo van a ver cuando estén tejiendo. ¿Okay? Entonces tenemos 3 en el bulto. En el bulto, chicas, que se hace aquí, como lo hicimos en el otro lado, ahí vamos a poner un medio punto. Listo. Entonces, después de la disminución, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deslizamos un punto, una cadena, giramos, ya saben, nos deslizamos un punto. Déjenme marcar acá, porque si no me confundo. Listo, vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4, una disminución y un medio punto. Listo. Una cadena, giramos, un medio punto. Déjenme marcar acá. Hacemos después del medio punto que hicimos una disminución. Aquí está. Vamos a hacer 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4 en el bulto, 5, 6, 7 y deslizo un punto, una cadena, giro, ya saben, deslizamos un punto. Déjenme marcar acá. Vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución y un medio punto. Listo. Una cadena. Déjenme marco, chiquillas, que no quiero dejarlas tejer solas. Un medio punto. Una disminución. Dos medios puntos. Uno, dos. Deslizo una cadena. Giramos, ya saben, deslizamos un punto. Déjenme marcar acá. Una disminución. Un medio punto, una cadena, giramos, un medio punto, una disminución, y continuamos con 4 medios puntos. Ya saben, en el bultito, en este bulto de aquí, vamos a hacer el medio punto. 1, 2, aquí está un punto deslizado, 3 en el bulto, 4,
Perdón, es que me hablaban. Entonces continuamos. Un medio punto en el último medio punto que nos queda aquí. Un medio punto. Ay, ay, ay. Aquí está. En las cadenitas vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con 2 medios puntos. Espérenme tantito. Listo, chicas. Es que anda una mosca. Hacemos una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 medios puntos, los mismos que tenemos cuando empezamos aquí, ¿ok? Bueno, vamos a hacer medios puntos, chicas, por toda esta vuelta de aquí, de enfrente. Si se les hace una cazuelita aquí, chicas, ustedes no se preocupen por eso, porque es normal, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Vamos a dejar un trozo largo para coser al zapato. Miren, chicas, así nos queda. ¿Se fijan cómo nos queda una cazuelita bien cookies? Ah, bueno. Les recomiendo, chicas, que me deslicen en el siguiente punto, de donde hicimos el 28, deslícenme en el siguiente punto y ya saca. Porque necesitamos 30 puntos. Entonces son 28, vamos a tomar uno de la esquina y de la otra esquina para tener los 30 puntos que necesitamos para el frente. Bueno, chicas, ustedes van a acomodar su tapita con la de esta, van a poner derecho con derecho, así como lo tengo. Y vamos a empezar a coser, en el siguiente punto, vamos a tomar las dos hebras, o sea, las dos cadenitas de este y solamente uno de acá. Entonces vamos a meter, a tomar solamente la hebra trasera. Como les digo, tienen que tomar las dos hebras. Ahí está. Esto es lo que ustedes van a hacer por toda la vuelta. Y ya prácticamente está terminado nuestro zapatito, guarachito, como ustedes le quieran llamar. Como les digo, no es cosa del otro mundo, solamente tener paciencia. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer por toda la vuelta para que nos vaya quedando algo así, chicas. Miren, nos queda bien cookie de aquí, miren, o sea, no se ve. Bueno, entonces vamos a terminar de coser las partes para decirles cómo nos queda. Bueno, chicas, ya nada más vamos a voltear una vez que terminemos. Todavía no termino, pero les quiero decir algo antes de que se me olvide. Van a voltear al derecho y van a ustedes, ustedes no sé si aprecian aquí este escaloncito aquí. Ah, bueno, ustedes con un hilo normal y de coser van a darle una puntadita aquí para que quede cosido así, solamente en este pedacito. Lo demás tiene que quedar abierto, solamente aquí. Una pequeña puntada, las vueltas que ustedes quieran darle para que nos quede unido en los dos lados. Solamente una puntadita. Chicas, pues aquí están nuestros zapatitos. Ustedes me van a preguntar por qué uno está más colorado que el otro. Ah, porque este tiene la mezcla y este ya está seco. Entonces por eso es que se ven un color diferente, pero este es el mismo color.
Sobre la mezcla, siempre me preguntan por la mezcla. La mezcla, chicas, está en el canal. Vayan y búsquenlo ahí en el canal y ahí está. Ahí está todo lo que lleva la mezcla. Bueno, pues mis chicas, pues este es el resultado. Ya podemos decir trabajo terminado. Espero que este video tutorial les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like. Comenten, chicas. Compartan. Y si son nuevas, chicas, suscríbanse, mis hermosas. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video les llegue la notificación a ustedes. De todas maneras, ustedes ya saben que los días viernes tenemos video. Entonces, ahora sí, las dejo. Que Diosito me las bendiga y que se estén pasando un excelente fin de semana. Y ustedes y yo nos estamos viendo en otro video. Un abrazo y un beso para todas.